letrina nos no era tan muy presentable, era, nos daba vergüenza. Y vamos a poder ir a los baños, ahí como soy tu baño, dije, ya le dije pues. Cuando yo inauguré mi baño, la verdad que yo sentí, o sea, me sentí como si estaba en la ciudad, pues prácticamente en el centro, ¿no? Mejoró mi casa y pienso mejorar todavía más. Realmente me siento contento de saber que ya cuento con un servicio en las cuales doy cierta comodidad, como se dice, y bienestar a mi familia. Contento un cane, cuando esté con guanyo pizca y la saya arranca de cerca y la pizca se echamos para bañar un bichito de malas partes. Que me siento feliz, ¿por qué? Porque también como promotor soy ciudadano pachacutano y estoy viendo el avance. Hay varios, ¿no? Dicen, pucha, que si tú las puedes hacer, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Ya cuando cuidar con el conductor, lo hago con una, pues ya con familiante. Contento que el baño han quedado aquí, mañana no han llegado para aquí, aquí en el campo, con la tacho, aquí en el servimano. Dito, han vendido con un cabanillo que atraso con gacho, me han malogra con gacho, ahí está. Sí, ¿no? Me siento un poco más satisfecha por lo que se ve que la gente está tomando interés, está teniendo conciencia de mejorar en su casa. Como le digo, así como nos preocupamos por comprarnos un televisor, también nos interesa que en la parte es primordial en nuestro hogar, ¿no? Tener un buen baño.